Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otra transmisión aquí con mi familia de Deyman. Yo soy Semi Baker, me encuentran en todas las redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y sobre todo YouTube, me encuentran como Baker in the House. Estoy muy emocionada de estar colaborando nuevamente con mi familia de Deyman. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hacer un pastelito muy, muy patriótico. Un pastel en forma de pozole. El pozole es un platillo típico mexicano que es uno de mis favoritos, lo puedo comer cualquier época del año, no solamente en estas fechas patrias, pero pues bueno, vamos a decorarlo. Espero que les guste mucho, vamos a esperar a que se conecten un poquito más. Por aquí veo a Pat Romero, Pat Ramgo, que dice buena tarde, hola, hola. Ay, Mireya, ¿cómo estás? Qué bueno verte por aquí nuevamente, amiga. Saludos hasta Xalapa, Veracruz. Y bueno, díganme si se ve bien el video, si me escucho bien. Pues ya para comenzar con este en vivo. De todas maneras, les recuerdo que el en vivo se queda guardado en la cuenta de Deyman para que lo vean las veces que ustedes gusten. Yo muy bien, qué rico pozole. Sí, este pozole va a estar súper dulce. Se ve perfecto y se escucha bien. Ok, entonces, pues comencemos. Oigan, este pozolito lleva muchos detallitos. No sé ni por cuál de todos comenzar. Vamos a ver. Milena Sanabria dice buenas tardes. Hola, buenas tardes, Milena. Julio Sánchez, saludos a Papantla, Veracruz. Oigan, a mí me encanta estar leyendo sus comentarios. Pero pues comienzan a escribir mucho y se me pierde uno que otro comentario, sobre todo cuando son dudas de este pastel. Entonces por aquí Dani nos va a estar apoyando, contestando sus preguntas. Y bueno, yo después veo el en vivo y ya me pongo a contestar por mensajito todos. Bueno, ahora sí, comencemos. Vean, yo aquí tengo mi kit de plumones mágicos de Deyman. Entonces vamos a armar un plumón. Déjenme poner, ya saben, mis mesas. Mi mesa está muy chaparrita, entonces siempre ando poniendo basecitas para que se vea un poco más alto. Y bueno, déjenme les explico cómo es que se arman estos plumones. Este kit viene con tubitos, viene con los algodoncitos y con puntas para hacer 12 plumones diferentes. Viene con 6 colores, que es el super rojo, el verde esmeralda, viene también con el colorante negro, el rosa, azul y amarillo. Y viene también con unas esencias deliciosas. Viene limón, coco, fresa y sabor piña. Entonces, tú puedes hacer las combinaciones que gustes, porque aquí nada más vienen 6 colores, pero si los combinas, pues ya haces muchísimos más. Así que vamos a armar el primer plumoncito. Vamos a ponerle, ¿qué esencia será buena? Se me antoja como esencia de coco. Vamos a ponerle esencia de coco. Y aquí está el vasito mezclador. De este solamente viene uno en el paquete. Entonces le vamos a agregar 2 mililitros de esencia. Yo estoy utilizando la de coco. Y tú los puedes personalizar como a ti más te guste. Puedes combinar los colores, las esencias. Y aquí tengo mi plumoncito, mi colorante comestible azul, pero no me traje un pincelito para abrirlo, permítanme. Entonces, bueno, aquí está mi colorante, con un palillo lo perforo para abrir y le vamos a agregar 24 gotitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24 gotitas, lo tapamos, ay, huele bien rico, le vamos a poner uno de los algodoncitos. Lo vamos a introducir aquí y lo dejamos reposar. Bueno, vean, ya está absorbiendo todo el color. ¿Sí se alcanza a ver cómo el algodón ya está absorbiendo todo?
¿ok? Bueno, aquí yo creo que ya no lo dejé reposar, ya no lo vamos a dejar reposar tanto porque ya absorbió todo. Entonces, tomamos uno de los tubitos de plástico y le vamos a colocar una de las puntas. Le ponemos la punta, ahora sí, tomamos nuestro algodón, lo colocamos dentro del tubito de plástico y tomamos una tapita. La sellamos y listo, así ya tenemos un plumón súper padrísimo y personalizado. Entonces voy a dejar, lo voy a tapar, mi plumón para que no se seque. Y así podemos hacer la combinación que nosotros queramos de colores y sabores. Así que voy a dejar por aquí a un lado mi kit de plumones mágicos. Y más adelante vamos a utilizar este plumón, así que comencemos. Vamos primero a... ¿Me pasan los panes, por favor? Vamos a embetunar nuestros bizcochos. Yo les quería dar como que toda la receta, estar horneando, pero la verdad es que no me gustan los en vivos muy, muy largos. Así que bueno, decidí ya tener horneados los bizcochos. Todas las recetas que ustedes, que voy a estar utilizando, las encuentran en mi canal de YouTube. Me encuentran como Baker in the House. Esta receta de bizcocho es la de bizcocho de vainilla con aceite. Pero le dimos un plus a esta receta. En vez de ponerle esencia de vainilla, utilicé concentrado de Damon sabor horchata para que combinara todo esto del pozole y sabores mexicanos. Así que mi pastelito es sabor horchata. El betún que yo estoy utilizando es mi receta de betún de mantequilla resistente al calor, que también la encuentran en mi canal de YouTube. E igualmente le pusimos un poquito de concentrado de horchata para darle un toque diferente. Y bueno, el pastel ustedes lo pueden rellenar de lo que más les guste, de alguna fruta, de alguna mermelada, de, no sé, de cajeta, de dulce de leche, pero pues yo aquí lo estoy cubriendo de, lo estoy rellenando del mismo betún, porque créanme que está delicioso. Y bueno, ya le vamos a poner, ahí, la otra capa. Y antes de comenzar a embetunar, vamos a cortar un poquito, porque como es en forma de plato, le vamos a hacer la formita así, ¿me explico? Pues como de platito, que la parte de abajo esté un poco más chica que la de arriba. Igual si no son como que súper expertos en tallar panes, como yo, que la verdad no soy muy experta, pues lo pueden dejar así, no pasa nada. Ya es el plato como ustedes gusten. Y, por ejemplo, no sé si vieron la imagen, el flyer de Damon, que era un plato cafecito. Bueno, ese plato, ese pastel, yo lo hice. Es una foto real 100% de un trabajo mío. Ese pastel lo hice en betún. El que vamos a hacer ahorita es un pastel en fondant. Si quieren aprender a hacer este plato de pozole en betún, pues pueden buscar en mi canal de YouTube. Pastel de pozole en betún, Baker in the House, así le ponen el buscador y pues ya les aparece el video. Y el plato me parece que es como color cafecito, lo hice de ese color porque en esos platos son iguales a los que mi abuelita nos sirve el pozole, entonces por eso lo hice así. Pero pues ahorita vamos a hacer un platito más tradicional con el decorado mexicano de Talavera. Y bueno, aquí como ven, ya le voy cortando un poquitín más. Y ya lo vamos a ir dejando como ustedes gusten, dándole la forma como de platito. De preferencia, utilicen un cuchillo de sierra. Yo estoy utilizando uno liso, pero a mí me gusta más trabajar con uno de sierra. Pero pues ya muchas veces, aunque te digan que es mejor tallar pasteles con uno de sierra o con cierto instrumento, pues ya tenemos siempre uno con el que se nos acomoda mejor trabajar. Así que bueno, ya que corté mi pastelín, que le di un poquito la forma de plato, ahora sí lo vamos a cubrir con betún. Y bueno,
Para tallar un pastel, pues obviamente se necesita mucho tiempo, mucho cuidado, pero pues aquí para hacerlo rápido, es más que nada como súper demostrativo, ¿no? Ahora sí ya vamos a cubrir todo el pastel con nuestro betún delicioso de mantequilla. Por lo regular siempre nos dicen que para cubrir un pastel de fondant, pues tiene que ser con ganache, pero como este no le vamos a hacer bordes perfectos, ni lo vamos a cubrir por completo, porque la parte de arriba va a ir así descubierta, pues no importa si lo cubres con betún o con ganache, porque también muchas personas le tienen miedo al ganache. Entonces, para que vean que hacer este pastel es facilísimo, aunque no seas un experto y tengas las mejores herramientas y que tienes que saber manejar el ganache y todo eso, pues no, van a ver que es muy fácil hacer este pastelito. Y bueno, aquí lo estoy cubriendo. Ya saben, este betún lo pueden saborizar como a ustedes más les guste. Para saborizarlo yo normalmente utilizo la esencia de vainilla transparente de Daiman, porque a pesar de que le da un olor y sabor delicioso, pues no le añade color como cuando agregamos una vainilla oscura. Pues si queremos un betún completamente blanco, obviamente tiene que ser una vainilla transparente para que no se nos oscurezca el betún. Pero ahorita no le puse esencia de vainilla, ni transparente ni oscura, les digo, le puse la de horchata, el concentrado de horchata. Ya vamos a acabar de cubrir este pastelito. Si tienen, por ejemplo, como el pastel está un poco inclinado y la espátula es lisa, si tienen un trozo de acetato, con el acetato le pueden alisar, porque el acetato se dobla un poquito, entonces le pueden alisar con la forma de la curvita del plato y queda muchísimo más, mejor. Les digo, en el otro pastelito que lo hice 100% de betún, ahí sí utilicé el acetato, vayan a verlo a YouTube, yo sé que les va a gustar mucho. Y bueno, aquí ya terminé de embetunar, ya nada más el betún que quedó excedente en la parte de arriba, lo voy a llevar al centro para alisarlo lo más parejito que se pueda. Y esto me lo voy a llevar al congelador. Déjenme ir por un trapito. Es muy importante también limpiarle la base. Y este pastelín me lo voy a llevar al congelador en lo que hacemos las demás decoraciones. Y bueno, para seguir con las decoraciones, no sé ni cuál hacer primero, amigos de Daiman, porque todas están muy bonitas. Yo creo que vamos a comenzar con la hoja de arroz, porque sí es necesitamos que se seque un poquito. Entonces, aquí tengo hojas de arroz, o también se conocen como hojas de papa. Es muy importante que sea este tipo de hoja las decoraciones que vamos a hacer, porque simplemente es imposible hacerlo en hoja de azúcar. Tiene que ser en hoja de arroz. Hola, hola Nancy, ya te vi por aquí. Charomón, hola preciosa, éxito como siempre, besos, besos. Es mi abuelita. Mundo Juguetes, José García, Silvia, oigan, qué padre que se están uniendo todos. Ah, por cierto, anuncios parroquiales, se me olvidó anunciarlos desde el principio. Pues, por aquí abajo está una flechita para que en este preciso momento compartan el en vivo en sus grupos favoritos de repostería, con sus amigos, para que lo compartan también en su perfil. Entonces, vayan. A compartir. Fíjense, aquí tengo mi hoja de arroz. La verdad es que esta es una hoja de arroz delgada, no importa si es de las gruesas. Vamos a hacer tiritas. Muchas tiritas.
es importante que tenga las manos súper secas, porque yo ahorita me las lavé y sí estoy sintiendo como estoy humedeciendo un poco la hoja. Pero bueno, el grosor, que sea un grosor menos de 1 centímetro. No tiene que ser completamente exacto. Si se fijan, por ejemplo, esta me quedó un poquito más gruesa que esta. No tienen que ser todas súper exactas. Así que bueno, vamos a cortar las tiritas. Y a estas tiritas, aquí tengo yo unas vasijitas. Ay, Dios. Ahí están unas vasijitas. Aquí les voy a poner... ¿Dónde quedó el palillo? Me pasa un palillo, por favor. Le voy a poner un poquito de vodka a cada una de los trastecitos. Tiene que ser vodka. Ahorita les digo por qué. Le vamos a poner un poquitín de vodka. Y aquí tengo mi gelicolor verde hoja y gelicolor amarillo canario. Entonces los voy a abrir y le voy a poner solamente una gotita a cada trastecito. Nada más le vamos a poner una gotita. Y ahora el amarillo. Ya se me rompió aquí esto. Pero sí puedo. Listo. Le ponemos una gotita. Y con los pinceles vamos a mezclar. Entonces, ya que tenemos aquí nuestro colorante diluido, vamos a quitarle lo más que podamos de exceso de agua. Le quitamos que quede el pincel, que no quede mojado, que quede húmedo. Entonces le vamos a pasar. Ok, fue muy poquito. Que no quede tan seco. Le vamos a pasar con el pincel nada más en una mitad. Le vamos a poner, miren, ¿sí ven cómo se está pintando? Ok, vamos a hacer eso con todas las tiritas. Le vamos a poner nada más a la mitad el color verde hoja. Y lo que les decía que tiene que ser sí o sí vodka es porque ustedes saben que, miren, ¡ay! ¿Sí ven cómo se está arrugando? Eso es lo que quiero, que comience a arrugarse y tener como esa forma medio extraña. Porque, pues si ya saben, esto va a ser nuestra lechuga. Entonces la lechuga no es completamente lisa. Y bueno, si nosotros diluimos el colorante con agua, las hojas de arroz son muy, muy delicadas. Entonces lo único que va a pasar es que si le ponemos agua se va a carcomer, porque el agua es muy... tarda un poquito más en secarse, a diferencia del vodka, por ser alcohol, se evapora muy rápido el alcohol y pues ya no se carcome tanto nuestra hojita de arroz. Y tengan mucho cuidado, porque aquí ya se me están pegando. Eso sí, se pegan muy, muy rápido. Como les digo, el agua nos carcome y nos echa a perder nuestra hojita de arroz. Entonces vamos a hacer esto con todas las hojitas. Y pues ya ven que la lechuga tiene como diferentes tonalidades. Entonces por eso yo le estoy poniendo nada más un poquito de verde. Y ahorita a lo demás le voy a poner un poquitín de amarillo. Oigan, yo lo estoy haciendo sobre la base giratoria, pero si lo hacen sobre un tapete... de silicón es mucho mejor. Aquí por las prisas y porque vean, alcancen a ver a la altura, pues lo estoy haciendo así. Y bueno, ya le puse la mitad de el colorante verde. Ahora le voy a poner a la otra mitad colorante amarillo, un poquito más, y también se vuelan un poquito más de amarillo para que tenga como esta, no sé si alcanzan a ver la diferencia de tonos. Esta va a ser nuestra lechuga. Recuerden, no hay que ponerle tanto líquido. Aunque el alcohol se evapore rápidamente, no hay que ponerle tampoco tanto líquido. Porque sí se puede llegar a romper.
Aquí ya se están medio doblando mis hojitas con la forma de la lechuga. Y esto lo vamos a dejar secar pues a temperatura ambiente. Como les digo, se evapora muy rápido y se seca también muy muy rápido. Entonces estas primeras hojitas, ¿ves por ahí la charola? Se me hace que la dejé aquí abajo. Sí, ¿verdad? Bueno, ya voy a acabar. Y estas hojitas las vamos a dejar, como les digo, las vamos a dejar secar sobre, de preferencia, una charola, un tapete de silicón. Ahorita yo las voy a poner sobre la charola. Con mucho cuidado porque quiero que vean también cómo se llegan a pegar a la superficie. Entonces, si lo hacemos en un tapetito de silicón, es más fácil despegarlas. Si veo que se pegaron mucho aquí a la base, mejor aquí las dejo. Vamos a ver, miren, ¿sí ven cómo se arruga? O sea, este que se arruga está perfecto, es lo que yo quiero, es la forma que yo quiero que tomen estas tiritas para después cortarlas y que se conviertan en nuestra lechuga. Aquí, por ejemplo, esta ya se me andaba pegando. También, miren, sí se alcanza a ver que si le ponen mucha agua se hacen bien chiclosas, pues no importa, como quiera así déjenlas, porque igual la lechuga no es perfecta. Así nos va a quedar bien. Si ven cómo se pegó ya a la base giratoria, pero pues está bien. Por eso les digo, de preferencia vayan, o sea, si las van a hacer, háganlo de preferencia ya en un lugar en donde no las vayan a estar moviendo. Estas ya se me pegaron muchísimo. Bueno, sí, en una, así está bien. Les voy a quitar así. Ya háganlo en una superficie en donde ya no las vayan a mover. Entonces, por ejemplo, ahorita voy a hacer otra decoración con la hoja de arroz y las voy a pintar ahí mismo en la charola para que pues ya no se me haga así. Ahora lo que voy a hacer es que voy a cortar unos préstamela, por favor. La voy a pintar, perdón. Antes de cortarla, lo que me quedó de hoja, la voy a pintar con, ¿en dónde está? Con Helicolor, color café caramelo. Vamos a ver. Lo abrimos. Ya se acható la puntita del palillo. Y le vamos a dar unas pinceladas a esta hojita. Y de igual manera la vamos a dejar secar ahí. Entonces ya tengo aquí mi trastecito. Le voy a poner 1-2 gotitas de Helicolor color café caramelo. Le ponemos un poquito de vodka aquí a la vasijita. Y con con mi pincel, pues le voy a dar unas pinceladas. Esta va a ser nuestra tostada. Entonces, pues les digo, no importa si no es como que si pintan parejo, pueden hacer como en circulitos o los brochazos. Los colores de la tostada nunca son parejitos. Entonces, pues vamos a ir nada más pintando así. Si de un lado te queda más cafecito que el otro, está perfecto, no pasa nada. Ahorita van a ver cómo nos va a quedar esta tostadita. Y bueno, ya que lo pintamos así, igual, lo vamos a dejar secar todo esto a temperatura ambiente. Y así ya se está haciendo un poquito corrugada nuestra hojita y así la vamos a dejar secar. Ahora vamos a hacer las demás decoraciones. Yo por aquí tengo un poquito de fondant y este fondant yo lo preparé, este fondant yo lo hice desde cero. Entonces, si ustedes quieren saber cómo hacer este fondant, pues, ¿qué creen? La clase la di completamente en vivo con Dayman, estando en Mexipan. Así que si quieren saber cómo hacer este fondant, pues, vayan a la página de Dayman y busquen la clase de fondant. Voy a hacer una pelotita. Esta pelotita la voy a partir a la mitad. Y esto va a ser nuestro limón. Entonces, con otro pincelito,
y el colorante de Dayman. Le vamos a hacer las rayitas así. Este es el verde, sí. Le vamos a hacer como esta cosita de limón y lo vamos a pintar todo por la parte de atrás. Lo pintamos todo por la parte de atrás y una vez que hayamos terminado, lo vamos a dejar secar también a temperatura ambiente. Ahora, otra decoración que vamos a hacer, déjenme sacar el cortador. ¿Qué otra cosa lleva el pozole? Pues también lleva rabanitos. Entonces voy a cambiar de base porque esta ya tiene colorante. Entonces vamos a hacer los rabanitos. Voy a tomar un poco de fondant. Extendemos. Obviamente nuestro tapete es mejor, les digo, yo pongo aquí mis bases giratorias, pues por la altura, para que vean mejor. Tengo ya aquí mi plaquita de fondant estirada, voy a cortar circulitos, 1, 2, 3 y 4, yo creo que con esos es suficiente. Y estos circulitos los voy a cortar en 4 partes iguales. Y con nuestro colorante, el fuchsia o el rojo. ¿Me abres esto, por favor? Entonces ya tengo aquí mis triangulitos que van a ser los rábanos. Y con el colorante vamos a hacer una pequeña mezcla de dos colores de Helicolor de Dayman. Vamos a utilizar el colorante fuchsia y el colorante rojo. Entonces, por sí, porque si lo hago nada más fuchsia va a quedar como muy rosa y si lo hago rojo va a quedar muy rojo y siento que los rabanitos son como esa combinación de los dos colores. Y bueno, aquí ya le puse una gotita de fuchsia y no se abre. Bueno, vamos a hacerle entonces nada más con el fuchsia, no pasa nada. Vamos a tomar ok, sí se pudo. Le ponemos una gotita de colorante rojo, mezclamos y vamos a tomar un triangulito y nada más la parte que es la redondita es la que vamos a pintar. Si se fijan aquí ya no le puse vodka ni ningún diluyente. Y ahí tenemos nuestro rabanito, si se alcanza a ver. Y bueno, vamos, pásame la charolita para acá, por favor. Vamos a, aquí mira, a pintar así. ¿Y qué otra cosa nos hace falta? A ver, ¿ustedes qué opinan que nos hace falta para la decoración de este pozole? Los leo. Voy a aprovechar en lo que estoy pintando esto para leer un poquito sus comentarios. Hola a todos. Hola, ay, ya vi que como quiera Dani, les digo, Dani nos está apoyando siempre, contestando sus dudas, sus comentarios y todo. Les digo, la imagen, para los que se acaban de unir, la imagen del flyer es un pastel que yo hice de pozole, pero ese pastel está hecho 100% de betún. Entonces, el plato está hecho de betún, mejor dicho. Y el platito que vamos a hacer ahorita está hecho de fondant. Si quieren ver cómo hacerlo 100% el plato de betún, pueden buscarme en YouTube como Baker in the House, pastel pozole, así le ponen en el buscador y ya les aparece el tutorial. Ya mero llegamos a los 100,000 seguidores en Baker in the House en YouTube y eso me tiene muy emocionada. Así que vayan a suscribirse para llegar más rápido. Y bueno, yo creo que ya con esos rabanitos es suficiente. Listo.
Ahora vamos a hacer la parte más importante de este pastel de pozole, ¿verdad? Pues los granitos del pozole y también el pollito. Así que permítanme tantito. Bueno, aquí de igual manera tengo ya mi fondant listo. Les repito, este fondant yo lo hice desde cero utilizando puros productos de imán. Que es la glicerina, la glucosa, el CMC, la esencia. Y le puse a este fondant, que es completamente blanco, le puse un poquito de gelicolor café caramelo. Y le voy a mezclar, lo amasamos para mezclarle. Y bueno, ya que quede bien pintadito, si se fijan, queda de este color. ¿Se alcanza a apreciar el color? Creo que no se ve tan intenso en la cámara como se ve aquí. Se ve más blanco en la cámara, creo. Entonces vamos a tomar, no tiene nada de ciencia, vamos a tomar una bolita de fondant. Hacemos como una forma de gotita, ¿sí se alcanza a ver? Y con la parte de atrás del pincel nada más le vamos a presionar un poquito así y ya tenemos la forma del granito de maíz. Así de fácil es hacer estos granitos de maíz. Vamos a hacer varios para que se vea medio tupido el pastelillo. Oigan, casi siempre tengo las decoraciones ya listas y ahora no. Entonces vamos a hacer bastantitos granitos de pozole. Porque si no, luego se va a ver bien así, bien, sin granitos y sin pollo. Pues así no me gusta el pozole a mí. La carne, el maíz. Sí, exacto, falta la carne y el maíz, es lo que nos hace falta. Lo vamos a hacer de pollito. No sé si les gusta el pozole de puerco, yo lo voy a hacer de pollito. El pollito, sí. Hola, Semi, soy Aslan. ¡Ay, qué bonito! Hola, Aslan, te mando muchos saludos y muchos besitos. Pero súper padre, así aprendemos a hacerlos desde cero. Muchas gracias por la clase. Ay, sí, pues así, pues es lo que me gusta, que aprendan a hacer todo desde cero. Pero, por ejemplo, si ya les dije cómo se hace el granito, me gusta tener como que ya todos listos. Porque no me gusta mucho como que los en vivos que duran mucho o que se repite lo mismo. Como ahorita yo que estoy repitiendo hacer muchísimos granitos. Muchas gracias, chef, porque hasta la combinación de colores nos comparten. Muchas, muchas gracias. Sí, también me gusta mucho combinar colores y por eso me gusta la cajita de Dayman, de los colores mágicos, de los plumones mágicos, porque dejas volar tu imaginación. Nada más vienen 6 colorantes, entonces si mezclas y mezclas y mezclas, pues ya se van haciendo, puedes hacer más y más y más combinaciones. Entonces yo creo que ya con estos granitos. Ahora, para hacer el pollito es la cosa más fácil del mundo también. Vamos a tomar nuestro fondant, extendemos un poquito. Vamos a cortar, fíjense. Vamos a cortar tiritas. Por ejemplo, de aquí me salieron 3 tiritas, ¿no? Entonces, con el cuchillo, bueno, no lo hagan sobre la mano ustedes. Pero este cuchillo no tiene filo, entonces nada más vamos a cortarle como la orilla para que se vean las tiritas, como que si está desmenuzado. ¿Sí se alcanza a ver? Entonces, del otro lado igual, como que está desmenuzado. Y ya al centro nada más marcamos las tiritas sin llegar a cortar. Y así se ve mi pollito desmenuzado. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? O les acerco un poquito más la cámara. No, yo creo que sí se alcanza a ver. Y así de fácil es hacer el pollito desmenuzado. Ay, Dios. Les digo, este cuchillo es nada más es como para marcar. No alcanza a cortar, por eso lo estoy haciendo en la mano.
Y vean, este está más chiquita. Lo pueden hacer el pollito del tamaño que ustedes quieran hacerlo. Los pollitos que ustedes quieran hacer, las tiritas de pollito que ustedes quieran hacer. Y están compartiendo, oigan, vayan compartiendo el en vivo en los grupos de Facebook. Y en su perfil y en todos lados. Y tarán, ya tenemos otra tirita de pollito. Y yo creo que voy a hacer otras cuatro, pues para que no se vea tan solo mi pozole. Mientras aprovecho para leerlos, así que cuéntenme desde dónde están viendo este en vivo. ¿Desde dónde están viendo el en vivo? Hola, Vivi. Hola, hola, buenas tardes. Hola, ¿puede escribir el nombre de la página para buscarla? Sí, así como les acaban de escribir, así se escribe Baker in the House. Y más pollito. Más pollito. Hola, buenas tardes desde Ciudad del Carmen, Campeche. Saludos. ¡Ay, saludos hasta allá! ¡Qué padre! Y yo siento que desde mi trabajo hice pato en Ciudad de México. Muy bien. Oigan, yo siento que este pozole va a estar, pero sí, de restaurante, ¿eh? Que te sirve bien poquito pollo y es puro caldo. Y bueno, yo creo que ya con este va a ser el último pollito que vamos a hacer, pollito desmenuzado. Y ahora sí, aquí tenemos nuestra tostada. Con mucha imaginación es una tostada. Entonces lo que vamos a hacer, pues nada más es de que la vamos a recortar. Si tienen un cortador circular, pues lo pueden marcar con un lápiz de grafito. Recuerden que el grafito no es tóxico, así que lo pueden marcar con un lápiz de grafito y y lo recortan y ya, listo. Este que es verde, este es el café, sí. Entonces, aquí ya tengo, vean, ya lo recorté en forma circular, ya tengo aquí mi tostada. Lo único que voy a hacer es que le voy a repintar, pero este tiene mucha agua, necesito que sea el puro, puro, puro colorante. Con el puro colorante, ya sin diluirlo en vodka, vamos a tomar un poquito y le vamos a repasar la orillita. Porque las tostadas por lo regular tienen la orillita así. No quemadita, pero sí más marcada. Y le pueden poner así como unos... Miren, si ven la tostadita, cómo se ve la orilla. Le da muchísimo mejor vista a nuestra tostadita. Y si tienen algún... Por ejemplo, con la parte de atrás, tomamos un poquito de colorante y le vamos dando unos toquecitos, así como unos puntitos, porque ya ven que el maíz tiene como estas formitas. Y listo, vean qué fácil es hacer una tostada. Vean, si ven la forma, o sea, ni siquiera necesitamos hacer nada especial, solamente con agregarle el vodka se va tomando, la hoja de arroz toma esta forma y vean, así quedó la tostadita. Ahora, por ejemplo, con las tiritas de lechuga, ya ven que hicimos tiritas largas. Bueno, aquí ya se secaron y lo que vamos a hacer pues es cortarla en trocitos más pequeños.
Pueden hacer esto con los trocitos de uno por uno, ya chiquitos, ir pintándolos, pero la verdad es que a mí se me hace más fácil hacer las tiras largas y luego ya ir cortándolas. Oigan, y ya que las corté, creo que también va a ser muy poquita lechuga para este caldo. Entonces, aquí está bien. ¿Me traes el pastel, porfa? Ahora sí, ya vamos a ir armando nuestro pastel. Ya tenemos todas las decoraciones. Bueno, según yo ya tenemos todas las decoraciones. Díganme qué creen que le hace falta a este pasteluki. Nancy, hola, hola. Ya se me antojó la tostada. ¿La verdura no te gusta? Fíjate que yo creo que a mí me gusta, también se le puede poner cebolla, pero a mí me gusta más con muchísima lechuga. A mí sí me gusta ponerle verdura. Entonces, ya que sacamos nuestro pastelito del congelador, vamos a extender una... Primero que nada, vamos a medir la circunferencia y después cuánto es de altura. Vamos a extender fondant, lo cortamos y vean, yo ya tengo aquí mi fondant listo. Entonces yo ya lo había medido más o menos a la altura que me iba a quedar. Y se lo ponen, ¿cuál es el frente? Este es el frente. Entonces se lo vamos a colocar así. Me quedó un poquito más largo, no pasa nada. Lo cortamos y con un alisador, pues vamos alisando para que nos quede perfecto. Unimos la parte de atrás. Lo pueden hacer también con las manos. Yo ahorita no tengo el alisador aquí a la mano. Entonces, sobre todo que vaya quedando bien la forma en la parte de abajo. Vamos a ver. Aquí quedó un poquito así. Y si se fijan, cuando lo midan de altura nos debe de quedar medio centímetro o un centímetro un poquito más alto que lo que es el bordecito del pastel. Ahorita van a ver por qué. Y miren, ya así de fácil forré mi platito de pozole. Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar las decoraciones. Únicamente le vamos a poner nada más los granitos de elote, los granitos del maíz y el pollito. Oigan, les digo, sí parece pozole de restaurante. Y ahora, no sé si ponerle esto primero o al último, se me hace que mejor al último. Porque falta una parte muy importante que es el caldito. Ahorita van a ver cómo vamos a hacer el caldo súper fácil. Bueno, aquí ya está listo mi platito. Entonces lo voy a mover un poco. Y con glucosa, vamos a poner un poco de glucosa en un tazón. Ponemos glucosa en un tazón. Si quieres que esté un poco más fluida, la puedes meter al micro unos, ¿qué serán? 8 segundos, tampoco muchísimo. Y le vamos a poner Helicolor súper rojo. Yo le voy a poner nada más dos gotitas para ver qué tal me queda. Y si necesito más, pues ya le voy poniendo más. Pero yo creo que este caldito está muy, muy rojo, entonces le voy a poner una gotita de colorante café, a ver qué tal nos queda ese tono de pozole. Ah, yo creo que se ve mejor. Vean, ya no se ve tan rojo. Yo creo que ya de ese tono está bien, o más café. ¿Ustedes qué dicen?
Yo creo que ya. Entonces, bueno, aquí está mi platito de pozole. Le vamos a dejar caer la glucosa. Les digo, si lo meten al micro, la glucosa va a estar un poco más fluida y más manejable. Pero pues ahorita ya se la estoy poniendo así. Vamos a esparcirla por todo, todo, todo. También si la meten al micro está, aparte de más manejable, pues obviamente está más fluida y podemos distribuirla un poquito mejor. Yo acá le voy a poner un poquito más. Pueden, si está su glucosa más líquida, pueden ponerle primero las decoraciones de fondant y luego ya dejarles caer la glucosa encima. Pero como yo sabía que esta iba a estar un poquito más espesa porque no la iba a meter al refrigerar, pues dije, no, mejor primero la glucosa. Ya después le ponemos el ponchito. Le ponemos un poquito más. Ya para terminar de distribuirla. Y díganme qué tal les va apareciendo esta clase completamente gratis con Damon. De pastelito de pozole. Ahí va, ya casi terminamos de distribuir la glucosa. Este tengo que hacerlo con mucho cuidado porque, por ejemplo, si levanto de la nada el pincel, pues se me viene con un poquito de betún y se va a manchar la glucosa de betún. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Y aquí yo ya terminé de distribuir mi glucosa. Y ahora sí, vamos a poner que si los granitos, que si el pollito. Si no le quieren poner tanta glucosa, lo que pueden hacer también, pero no es, se resbala un poquito más, es pintar glicerina. Lo pueden hacer también con glicerina, pero me gusta más cómo queda con la glucosa. Y pues ya le van acomodando las piezas de fondant como ustedes más les guste. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, ¿verdad? Me está pegando un chorro el sol en la cara. Y pues ya con el pincelito le podemos dar así unas pinceladas al pollito para que se vea que sí está bañado en el caldito. Y esta parte ya está lista. Vamos a ponerle la lechuga. Pero yo nada más la pinté de un lado. Tengan cuidado que la parte que pintamos, la parte verde, pues quede para arriba para que se aprecie mejor. Vamos a ponerle toda la lechuga. Hasta estos pedacitos que se arrugaron y que quedaron bien chiquitos de la parte verde, también eso se los vamos a poner todo, todo. Todo se aprovecha aquí en este tutorial. Y ya que le pusimos la lechuga, pues ya le vamos acomodando los rabanitos. Y ahora, la parte más divertida es, ¿se acuerdan que al principio hicimos un plumón comestible?
Bueno, pues con este plumón vamos a ir dándole forma, vamos a ir pintando nuestro, ay, vean, pinta bien padre, nuestro, nuestro platito de pozole. Ya ven que los platos típicos mexicanos tienen la forma de talavera, pues lo pueden pintar como ustedes quieran, yo este lo voy a pintar con talavera. Pero, por ejemplo, aquí nada más les voy a mostrar cómo es que se va pintando, porque si hago el en vivo pintando toda la talavera, me voy a tardar muchísimo. Entonces, pues ya nada más vamos. El fondant se me craqueló poquito porque ya lo tenía ahí, desde antes del en vivo ya lo tenía listo, la tira completa. Y pues ya nada más le vamos a ir haciendo las figuritas que a nosotros nos gusten. ¡Ay, huele bien rico! ¡Huele a coco! Y pues ya vamos a ir pintando todo nuestro platito. Ahorita que se termine el en vivo, me voy a poner a pintar todo el plato. Y si quieren ver cómo quedó, pues le voy a tomar una foto y la voy a subir a mi Instagram para que vayan y me sigan y vean el resultado final. Pero pues así quedó nuestro pastelito de pozole. Si se alcanza a ver porque siento que le da la luz. Aquí se aprecia un poco mejor, ¿verdad? Así quedó nuestro pastel de pozole. Espero que les haya gustado muchísimo este tutorial. Y dentro de aproximadamente 15 días vamos a tener otra clase aquí con Dayman de pastel de geodas. Espero que les vaya a gustar muchísimo como este pastelito. Al ratito me voy a meter al en vivo para ver todos sus comentarios y estarlos contestando. Así que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a mi familia de Dayman por invitarme nuevamente a colaborar con ustedes, a hacer una clase que yo sé que les va a gustar a todos y que les va a servir mucho. Y felices fiestas patrias a todos. Bye, gracias por estar aquí.